Las 7 y 26 minutos, vamos a iniciar ya de inmediato el espacio Pepa, como yo le digo, el duro de la primera emisión informativa. Están ya acá María Isabel Ceballos y Washington Yepes, los duros de las entrevistas, ¿eh? Bienvenidos, el compañeros. Pepe dice que es el espacio Pepa, ¿te imaginas? El Pepe. Bienvenidos, compañeros, muy buenos estás, días. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias. Ah, lindo el espacio de ustedes también, este espacio de 6 a 7:30 de la mañana, informativo, muy, muy, muy importante, muy, 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 muy ameno, muy ameno. Pero me encanta, me encanta. Hay que destacar además el trabajo maratónico que están desarrollando nuestros compañeros. Caramba, con un profesionalismo increíble, tan elevado, con tanta dedicación y sobre todo demostrando que el trabajo en equipo es la mejor forma de construir, ¿verdad? País. Sin duda, la mejor fórmula, y lo está demostrando, amigas y amigos del equipo de Pichincha Universal, Melinka Huiracocha, Andrea Cataña, Carlos Minango, Diana Dávila, Silvia Estrella, José Robalino, Silvia Estrella, bueno, qué equipo, amigas y amigos, de lujo, ¿eh? De lujo, se les felicita a nuestros queridos compañeros. Y por eso les cuento, y es bueno hacer público esto, ¿eh? Claro, te vas a morir de envidia. A ver. Nos vamos de paseo el viernes. Vea usted. A canoa. ¿Ah, sí? Sí, señor. Premio al equipo. Bueno, nos vamos porque nos hace falta darnos un abrazo, divertirnos. Bien. María Isabel no quiso irse, lo lamento. A mí nadie me ha planteado. Ya le estoy diciendo. A ver, invitada nadie estás. Le invitamos, ¿no es cierto? Todo el mundo le invitamos. Listo. Ya. Hay que hacer ejercicio. Piénsalo. Para lucir. Todavía tienes tiempo hasta el viernes, 10 de la mañana nos estamos yendo, mis queridos amigas y amigos, allá a Manabí, provincia de Manabí, que por cierto nos han mandado un montón de mensajes, ¿ah? Para qué que les visitemos porque nos escuchan mucho en Manabí. Tú sabes que mi segunda tierra. Yo lo sé. Es Manabí. Y ahí, y la gráfica. La primera es Loja. Y la gráfica lo constata. Tengo grandes amigas, amigos en muy el bien. Colegio, por supuesto, ahí pasé toda mi temporada colegial y conozco todas las playas preciosas de Manabí. Es lindísimo. Así que vayan, disfruten, visiten a mi abuelita, cómanse el tome nota, de Carlitos. Jimijapa. Ah, bueno, Carlitos no se va tampoco, ¿no? Pero Melinka, tome nota que vamos donde abuelita de... El mejor ceviche del mundo. De María Isabel Ceballos. El auténtico, Pepe 3. En Jipijapa. En Jipijapa. Vayan Paja, además a Puerto Cayo, si es que Puerto pueden. Puerto Cayo, es Canoa, San Jacinto, no, Canoa San Clemente, Puerto López, en Manabí hay todo, es todo. Ah, lindísimo. Bueno, luego de este preámbulo... Pero yo me quedo el viernes en la tarde con la audiencia, luego, porque favor. Tampoco vamos a descuidar el espacio. Y le vamos a escuchar, le vamos a escuchar desde Manabí, le vamos a escuchar a María fotos, Isabel Ceballos. Por le favor, mandamos de ese atardecer, cayendo el sol sobre el mar, esa foto la quiero. Maravilloso. Qué colores para precioso. Uy, solo de lo que tú dices ya me da unas ganas ya de irme, ¿eh? Que llegue viernes, por favor, que llegue viernes. Bien, anunciemos la agenda. Claro, por hay supuesto. Una agenda muy importante para el día de hoy, como siempre, 7:30, Walter Bustos, director del Departamento del Medio Ambiente del Gobierno de Pichincha. Porque hoy es el Día del Medio Ambiente. Exactamente, hoy es el Día del Medio Ambiente y vamos a hablar del tema. ¿Qué más tenemos? Ya, solamente una cosita. Se dígame. Conflictúa un poco ese ambiente o medio ambiente. El medio ambiente también es aceptado en función del entorno en donde se desarrolla la vida. Por tanto, es el Día del Medio Ambiente. Así es el nombre del día de hoy, ¿verdad? El Día del Entonces, Medio Ambiente. Entonces, estamos hablando con Walter Bustos, quien además fue director del Parque Nacional Galápagos. Luego tenemos a Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería, y Rodrigo Gómez de la Torre, ambos desde una visión empresarial. Rodrigo Gómez de la Torre, ustedes le conocen, es el presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, pero también ha sido presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de Producción en años pasados. Así que juntos estarán en un diálogo, después de 15 años nos comentaron. Caramba, se van a encontrar a los 15 años. Muy interesante. Bueno. Nuevo pedido de consulta popular sobre minería, pero sobre todo en el ámbito económico, ¿cuál es la visión de este sector? 8:10. La invitada es Liliana Durán, asambleísta por Revolución Ciudadana. Hay una denuncia, ¿no?, ante la ONU por persecución política. Bueno, ya va siendo hora, la verdad. Ya va siendo hora. Hay un estado este de persecución en el Ecuador que verdaderamente debe preocuparnos a todos los ecuatorianos, sin distingo de color político. Debe preocuparnos. ¿Qué más? Hay que tener mucho cuidado de no caer en un estado policíaco y de miedo. Sí, por las opiniones distintas, así que un llamado siempre a respetar la posición ajena desde todas las instancias, no solamente del poder, porque tú puedes apreciar que las redes sociales se han convertido realmente en una cloaca, como qué tremendo. Lo relata, por ejemplo, el experto Humberto Eco,
Realmente es una muestra de cómo la sociedad está absolutamente hostil en nuestro país, y la polarización ha llegado a los puntos más elevados de agresiones, que ya es intolerable. Increíble, ¿no? Bueno, finalmente estaremos con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Mañana está convocada una movilización por parte de varios sindicatos y sectores populares, a la cual también se sumarán otros colectivos por otras razones. Por ejemplo, Yasuní estará con un plantón en el CNE por el tema del Yasuní y de la perforación en el área de amortiguamiento alrededor de la zona de intangibilidad, como otros sectores. Me parece también que los colectivos LGBTI sí, iban a estarán presentes también el a propósito de lo que pasó ayer, ¿no? Claro, que fue una interrupción de la sesión, una postergación de la decisión de la Corte Constitucional, porque básicamente en el país se regula, se legisla en función de lo que pega o no pega en las calles. Así mismo es. Parecería, ¿no? Estaremos atentos a todo lo que se desarrolle mañana en cuanto a la movilización social, y desde luego tendremos la cobertura a tiempo, al momento, de Radio Pichincha Universal. El día de mañana, día de movilización social. Son las 7:32, la pausa. Iniciamos de inmediato las entrevistas en Punto Noticias. Radio Libre. Solo nos manda usted. Punto Noticias. Punto Noticias. Exploramos nuevos formatos y contenidos. Investigación de fondo. Análisis y reflexión. María Isabel Ceballos y Washington Yepes asumen este nuevo reto. Punto Noticias, tercera emisión. 17 horas. Las Panteras Negras de Estambul. Las Panteras Negras de Estambul. Una peligrosa y emocionante aventura de Calimán. De lunes a viernes en horario estelar, 14 horas 30, su reprise, 22 horas. Y todo el resumen especial de la semana, los domingos a partir de las 20 horas. Pichincha Universal, 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Punto de encuentro con el invitado. No. 7:34 minutos, 7:34 minutos. Walter Bustos, director del Departamento del Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, está aquí en Punto Noticias y le saludamos. Hola, Walter, qué gusto. Muchas gracias, queridos colegas, y a la ciudadanía que nos escucha, un abrazo en esta mañana, Día del Ambiente, 5 Día de junio. Del Ambiente. ¿Y cómo está el ambiente? Mal. De muy todo, mal. El ambiente climático, político. Que el político no nos metamos porque es realmente... Bueno, hablemos por ahora del ambiente del nuestro, muy contaminado, ¿no? Es terrible tema. Sí, la verdad es que no tenemos como muy buenas noticias y las perspectivas tampoco son alentadoras, ¿no? Uh-huh. Y sin querer meternos en los temas políticos, pero al leer los diarios del día de hoy, nos amanecemos con un Ecuador minero, con un mapa minero agresivo y con unas declaraciones del vicepresidente, el señor vicepresidente, en que menciona que va a haber minería en donde haya minerales. Es decir, ¿qué pasa con áreas protegidas? ¿Qué pasa con zonas sensibles? ¿Qué pasa con reservas de biosfera? ¿Qué pasa con zonas, cuencas hidrográficas altamente sensibles? Es decir, ¿cuál es el mensaje que hay detrás de todo esto? Bueno, ¿y qué pasa con la economía? Necesitan plata. Bueno, lo que estiman es de 3,800 millones de dólares de inversión, cuando sabemos que se les perdonó 4,000 millones a los grandes grupos. Ahí está de la poder. Paradoja, ¿ya? Entre ellos mineras. Y entre esos las mismas empresas mineras, por supuesto. Yo quiero notar que Walter Bustos tiene una amplia experiencia previo a este cargo. Él fue, entre otros cargos,
director del Parque Nacional Galápagos, y como tal tiene ya mucha competencia y capacitación en este tema. Así que quisiera preguntarle cuáles serán los ejes de su estrategia dentro del ministerio, cruzando varios temas, ¿no? Biodiversidad, áreas protegidas, cambio climático y la propia relación con la productividad de la provincia en virtud de tener tantos paraísos naturales en Pichincha. Gracias, María Isabel, por la pregunta, y es una buena puerta de entrada. Yo quiero tal vez agradecer y hacerlo público la gran apertura que hemos tenido desde la propuesta de una agenda ambiental con la actual prefecta Paola Pavón. Ella ha dicho: vamos a tomar el tema del ambiente en Pichincha en serio, y se han dado pasos ya interesantes, tanto en lo institucional, que va a ser una reforma muy fuerte al interior de la prefectura para tratar los temas ambientales desde no solo la dirección, sino con toda una institucionalidad dispersa en territorio, ya no solamente desde la Plaza de la República. Y va a haber diálogo entre direcciones, por ejemplo, con turismo, con producción. Bueno, la prefecta ha mencionado la creación de la dirección de turismo, algo que increíblemente no existía, siendo Pichincha, siendo Quito un espacio de alto potencial turístico. Y en ese sentido, el tomarlo en serio también ha implicado, en la última reunión que tuvo la prefecta con el alcalde de la ciudad, la construcción de una gran agenda ambiental para Pichincha y para Quito. Esto no podía ser tratado de manera dispersa, de manera separada, de manera aislada. Entonces, estamos construyendo y vamos a proponer a la alcaldía, al municipio, una enorme agenda muy agresiva en el tema, en los temas ambientales. Esto tiene que ver precisamente con lo que tú mencionas, María Isabel, de, okay, ¿qué está pasando con las áreas protegidas de Pichincha? ¿Cómo se enlazan estos espacios naturales en tanto su función ecológica, su función biológica? No queremos hablar de parches, sino de espacios de conectividad, corredores de conectividad biológica. Hay algo muy preocupante que le pasó al país y que lamentablemente no lo hemos podido difundir con fuerza, es que antes estaba conectada la cuenca del Pacífico con la cuenca amazónica. Uno de los puntos de conectividad era precisamente la zona de Pichincha. ¿Ya? Esto se partió y esto ocasionó que haya disrupciones ecológicas en las dos cuencas, ¿no?, que antes estuvieron conectadas, por presencia de hacienda, de uso del suelo, de falta de ordenamiento del territorio, de no tener la construcción de canales o corredores de conectividad. Esto explíquenos un poquito mejor el tema de las cuencas. ¿Son corredores de ríos, de entornos naturales? ¿Qué es? Las cuencas, digamos, son entornos naturales en donde por fenómenos naturales se capta el agua. Yeah. Es decir, son zonas muy sensibles en donde tradicionalmente existe una cosecha, una captura del agua, que son las que finalmente van irrigando riachuelos, ríos, páramos, etcétera. Sin embargo, cumplían un rol de conectividad además, ¿no es cierto?, porque antes tenían cobertura vegetal, cobertura forestal, hoy están dedicados a pastoreo, por ejemplo. Ya. Y se rompió la conectividad en el país. ¿Qué impacto habría tenido? Okay. Las especies ya no pueden cruzar, wow. Las especies ya no encuentran alimento y pueden morir en el intento de cruzar, porque tienen el registro biológico y tienen el registro genético de cómo movilizarse. Entonces, esto es grave y la propuesta es empezar a recuperar estos espacios, ¿no es cierto? Hay que hacer un ejercicio de recuperación paisajística, forestal, hay que hacer un ejercicio de manejo de las cuencas hídricas en Pichincha, áreas protegidas, y algo que es como un hito importantísimo, que tiene que ver con los ríos. La única forma, creemos nosotros, la única forma en la que podemos salvar a los ríos de Pichincha en este momento es a través de la declaratoria de emergencia. Y esto hay que hacerlo porque los cuatro ríos que cruzan Quito-Pichincha, ¿no es cierto?, están completamente contaminados. Y esto es una alarma que tiene que llamarnos a acción. Y descontaminar ríos no es barato.
y no es fácil, y es un proceso de altísimo liderazgo y de altísima capacidad de gestión. Sin embargo, ha estado durmiendo el sueño de los justos. Bueno, se lo acaba nadie de ha topado el tema así es. De manera directa, pero la gente tiene que saber que la gran mayoría de los productos con los que se están cultivando en las zonas rurales, principalmente, se bañan con estas aguas. Son estas aguas. Es peligroso. Muchos ríos están con metales pesados. Pero hay que poner la alerta, pero tampoco crear pánico, claro. Pánico, ¿no? No, no, no. Debe ser muy rigurosos. Vamos a ser rigurosos, sí, pero la tendencia de cómo estamos viviendo y tratando al tema ambiental nos está obligando ya a abandonar la cuestión romántica del tratamiento del ambiente. Así mismo. Hay que hablar las cosas de alguna manera frontales, claras, y saber que nuestro desarrollo en el mundo entero, pero también en este caso que nos compete Quito, implica una altísima contaminación de aire, altísima contaminación de los suelos, altísima contaminación de las aguas. Claro, y si es que es de los alimentos, es una alerta de salud pública, y hay que tomársela en serio. Claro, ahora, supuesto. La acción ciudadana, ¿cómo va a imprimirse ahí? ¿Cómo va a evidenciarse? Bueno, tiene que evidenciarse, ¿no? Con conciencia. Nosotros apostamos a una nueva generación que a través de los procesos educativos tiene una mayor conciencia sobre el impacto ambiental. Las nuevas generaciones tienen una mayor decisión sobre la apuesta que hay que hacer por el tema ambiental. Cuando yo me refiero a que hay que dejar de verle al tema ambiental desde un asunto romántico, es precisamente sí, eso. Claro. Es generar que ya no es posible dejar en manos solamente de los biólogos o de los ecólogos o de los ambientalistas el tema del ambiente. Todas y cada una de las profesiones, todas y cada una de las actividades humanas tienen que sumar ambiente. ¿Qué nos ha pasado en los últimos años? Es que le hemos visto al tema ambiental como fuente y también como depósito. Como fuente para extraer materiales y depósito para dejar nuestros desechos. Y lamentablemente como snob también. Claro. Como moda, es decir, todo el mundo es ambientalista, pero no hace nada por cuidarlo. Sí, implica, yo por ejemplo, me gustaría decirte que soy un ambientalista, no logro todavía. Porque mis hábitos de vida, de consumo, del día a día, todavía no están sumando lo que yo quisiera sumar. Es que el ser humano impacta porque impacta. Efectivamente. Pero para regresar a esta temática de la minería y enlazando con nuestra siguiente entrevista, que será también muy interesante, ¿cómo compaginar la visión ya declarada en lo nacional, pese a que hay una consulta popular, ojo, que tuvo que ver con no hacer minería en zonas urbanas, en áreas protegidas y demás, pero con ya esta expresión, ¿no?, de atraer una inversión extractivista desde la minería, cómo desde una agenda que va a cuidar más el ambiente, según lo que estamos escuchando en Pichincha, se podrá articular con el gobierno? Mira, yo creo en términos generales que la minería es posible en países de biodiversidad simplemente porque las cuentas ambientales no han sido puestas en la contabilidad del debe y el haber del ejercicio minero. ¿A qué me refiero con esto? La minería en un país de alta biodiversidad como el Ecuador es rentable porque los pasivos ambientales los estábamos asumiendo como naturaleza y como desperdicio y como contaminación. Si nosotros sumásemos, ¿no es cierto?, el impacto ambiental, la degeneración de tierras, la contaminación de las aguas, el impacto social y la indemnización que habría que hacer sobre esto, la minería simplemente no sería rentable. O sea, pagar por huella ambiental. Claro. ¿Cómo? ¿Se hace en otros países? Bueno, otros países han decidido simplemente abandonar la minería. Claro. Y hay otros países que se han desarrollado sin minería. Léase Japón, por ejemplo. Es un país que no tiene minería. Sin embargo, nos exporta todos los productos electrónicos y todo. Fundados en ciencia, digamos, en la mente factura que le llaman. Pero, por ejemplo, Chile tiene fundamentada su economía. Y otros países también. Claro, ¿no? Y los impactos ambientales y sociales que tiene Chile son irrecuperables en muchos casos. Perú igual. Ahora, ¿cómo hacer para que, por ejemplo, por lo menos Pichincha sea una zona libre cuando hay la declaración de una reserva de biosfera del Chocoandino, cuando hay tantos sitios que han sido ya apropiados, zona de INTA, que han sido declarados pues zonas de mucha protección y elevado valor natural? Y como otra paradoja, en el nuevo mapa minero, sobre la zona de reserva de biosfera también hay tres concesiones.
Y esto es algo que nosotros queremos informar a la ciudadanía, porque si los quiteños, las quiteñas, los pichinchanos y las pichinchanas no se empoderan de este lujo natural que es tener un bosque primario, una zona de las, una de las zonas más biodiversas del mundo, a hora y media de Quito, si no nos empoderamos de este tema, entonces se nos puede venir una hecatombe ambiental muy cerca. Ahora, la disyuntiva, explotar o no explotar, extraer o no extraer, y la economía, porque ese es el gran argumento. Y el país necesita recursos. Claro, y esa también es como la gran, digamos, el gran argumento, pero en el plazo muy corto. Porque el costo-beneficio de tener 3.800 millones hoy, dejando un pasivo ambiental que, como digo, si lo vamos a parametrizar y vamos a economizar, a poner valores y términos económicos, no es rentable en el fondo, en el largo plazo. Cuando se habla de sostenibilidad, esto no es rentable. ¿Cuánto nos va a costar descontaminar luego esos ríos? ¿Cuánto nos cuesta descontaminar las piscinas dejadas por Chevron? ¿Cuánto nos cuesta solucionar los problemas y los líos ambientales y sociales asociados a la minería, a la extracción petrolera? Es decir, la visión de seguir siendo un país extractivista de orden primario, no, con este tipo de políticas económicas nos va a obligar a permanecer bajo esa estructura y anclarnos a una estructura primaria exportadora. Extractiva. Y la respuesta tecnológica ante esa propuesta, de pronto no podría ser alternativa para de todas maneras extraer, porque ahora hay tecnología de punta que de pronto cuide el ambiente. Bueno, es el argumento que se utiliza para justificarlo. Sí, de todas formas el riesgo es demasiado grande, el riesgo es demasiado alto. Los países con mayor tecnología de punta siguen siendo los más contaminantes. Siguen siendo los más generadores de emisiones de CO2. Ya, pero a partir de mínimos, o sea, por lo menos las zonas protegidas, que aparte protege la Constitución. Ajá. Y las leyes, claro. Hasta una consulta popular, no deben ser tocadas. Bueno, ya hay... las urbanas, sí. Que tienen un impacto directo con la población. Hay en el nuevo código, en el nuevo reglamento al código ambiental, ya le están dando otra categoría de gestión a la consulta popular. Ya, son cosas que han pasado desapercibidas, pero ya no, eso, ¿no? Que no, hemos, claro, no nos hemos dado cuenta. Claro, ya es un ejercicio más de procedimiento que de efectivamente contar con la opinión, digamos, de las poblaciones que viven en las cercanías de las zonas de futura explotación. Bien. Entonces, primero, cero consulta a las poblaciones. Segundo, ¿qué es lo que se ha pasado? Hay un proceso informativo ahora. Ya no es el ejercicio de la consulta. ¿Ya? ¿No? Y esto está ya, digamos, en el nuevo código ambiental. Okay. En el reglamento. Gracias. Y ahí, digamos, esto en la parte terrestre del Ecuador, ¿no? Pero en la porción marina hay un ejercicio extractivo también enorme, que tiene que ver con la pesca industrial de gran escala, con lo que hemos visto con la presencia de la flota china, pero también tenemos nuestra propia flota que hay que ser sinceros, tiene sistemas poco amigables de pesca, pero estamos en esa misma línea, es decir, es un ejercicio extractivo permanente sin darle al ambiente la capacidad de reposición del stock biológico. Ya no, en muchas zonas marinas y en muchas zonas terrestres ya las especies no están cumpliendo su rol. El impacto de esto estamos viéndolo día a día, pero todavía no hemos logrado sentir un frenazo, digamos, en el mismo desarrollo cuando ya los recursos naturales terminen agotándose. Y, intentos de protección, dado que usted menciona lo de las aguas territoriales, que es tan preocupante y que tampoco a nadie le importa. Hubo intentos de hacer corredores, por ejemplo, desde Panamá, si mal no recuerdo, hasta Chile, o sea, por todo el Pacífico, para proteger las especies, sobre todo a propósito de Galápagos y su valor mundial. Sí, quedó quedaron varias propuestas, entre esas la construcción del corredor marino tropical,
quedó pendiente además la construcción del triángulo del Pacífico este tropical, que es una iniciativa de tres países y cuatro países, si es que Colombia se anima. Para dejar una zona de desarrollo, de pesca, pero con ciertos elementos de protección, de cuidado y de manejo. La presencia de los barcos chinos, por ejemplo, en el Pacífico Sur, no es casual. Es simplemente que en estas aguas todavía hay abundancia, claro, ¿no? Y por qué se pesca y hay tanta presión alrededor de Galápagos es precisamente porque todavía hay abundancia de peces alrededor de un espacio protegido. ¿Esto qué quiere decir? Que los espacios protegidos funcionan, generan recursos naturales y cumplen este rol, esta función de mantener, digamos, los ciclos reproductivos que son finalmente capitalizados por los seres humanos. Se preserva para que ellos cosechen. Exactamente. Ay, bueno, se nos agotó el tiempo. Muy amable. Lindísimo tema porque nos abre la expectativa para lo que viene. Sí, vamos a seguir debatiendo el tema, discutiendo. A las órdenes. Muchas gracias a Walter Bustos. Éxitos. Ojalá pues logremos hacer conciencia a todos los ecuatorianos, ¿no? Hay que cuidar nuestro ambiente. Bueno, hacemos la pausa. Seguiremos conversando sobre minería, pero desde la otra visión. Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería. Y también estará Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Así mismo, pues, volvemos. Volvemos. Punto Noticias. Conectando a la gente. Las Panteras Negras de Estambul. Las Panteras Negras de Estambul. Una peligrosa y emocionante aventura de Calimán. De lunes a viernes en horario estelar, 14 horas 30, su reprise, 22 horas. Y todo el resumen especial de la semana, los domingos a partir de las 20 horas. Pichincha Universal, 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. ¡Calimán! El hombre increíble. Alegría con nosotros la compartes. Expresamos lo que quieres desde el centro del mundo. Seguimos tu camino cada segundo. Pichincha Universal, desde el centro del mundo. Taladro. Un poco más arriba. Eso, un poquito más. Hay que pulir esa zona. Ahí, perfecto. Pichincha Rimay. Construimos la nueva voz de Pichincha. Caminamos de la mano junto a ustedes. Queremos acompañarles desde muy temprano en la mañana. Es tu punto de partida para comenzar con ganas. Es tu voz en las mañanas. Informarles de forma plural y oportuna. Saludarles cordialmente a todos nuestros amigos oyentes que están en nuestra sintonía. Brindarles la emoción del deporte. El honor de recibir esta tarde a Vanessa Arauz en nuestros estudios. Bueno, un gusto para mí siempre estar acá. E invitarles a recorrer el mundo con nuestra programación cultural y musical. Somos su radio. Y en este 2019, Pichincha Universal sigue haciendo historia. María Isabel Ceballos y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. ...755, Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería, y Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, están aquí en Punto Noticias. De inmediato iniciamos el diálogo luego de saludarles cordialmente, María Isabel. Y con la bienvenida, por supuesto, a estos micrófonos y este espacio. Los representantes del sector empresarial se pronunciaron este 31 de mayo sobre el nuevo pedido de consulta popular sobre minería, que se tramita en la Corte Constitucional. Obviamente, en este sector genera una incertidumbre por las inversiones ya en marcha. Bueno, escuchamos incluso al director de Ambiente de la provincia de Pichincha respecto de una visión
ciertamente muy hacia el lado ambiental en la provincia que se va a instaurar. Pero ocurre que en Carchi y en Imbabura, ajá, esta nueva iniciativa de consulta popular se da para definir el futuro de la minería en las parroquias de Gijón y Camaño en Carchi y también la Carolina Ilita en Imbabura. Bueno, por favor, comenzamos con usted como representante de la Cámara de Minería. Muchas gracias, buenos días, un saludo a ustedes, pero sobre todo a quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Hay un tema fundamental. Vivimos de minerales y convivimos con minerales todos nuestros días y en todas nuestras actividades diarias. Ese es un tema real y creo que hay que seguirlo diciendo. El pensar en vivir sin minerales es sin duda un tema ilógico, ¿no es cierto? Vivimos de minería metálica y vivimos de minería no metálica. En relación a lo que decía el señor director, estrenado, entiendo yo, sí, del Consejo Provincial, decía que en Japón no existe minería. Le leo. Los recursos minerales de Japón son variados, pero limitados en cantidad. La caliza es la roca más explotada, también se extraen otros minerales como carbón, cobre, plomo, zinc, ¿no? Lo dice aquí la página web del gobierno de Japón. Japón es el cuarto consumidor más grande de metales, ¿no es cierto? Si es que pensamos en Costa Rica... Claro, no es de sus primeros productos, en todo caso, claro, quizá... Pero se lo hace. Ya. Y no tiene más minería porque no tiene la cantidad de minerales que se requiere. Pero es el tercer o cuarto consumidor más grande de metales por el tema de tecnología. Entonces, si es que nosotros queremos una vida moderna, si nosotros usamos nuestros celulares en todas nuestras actividades diarias, nuestras computadoras, eso parte de la utilización de los metales. Ese es un tema real. Si es que nosotros queremos propiciar, como todos lo queremos hacer, una minería que avance hacia el futuro, una industria que finalmente deje de consumir combustibles fósiles, tenemos que propiciar, por ejemplo, los carros eléctricos, la tecnología eólica. Un carro eléctrico usa 5 veces más minerales que un carro normal. Entonces, el tema finalmente es, donde hay minerales, va a haber minería. O lo hacemos de una manera participativa, en que el Estado, a través del artículo 408 en el Ecuador, recibe al menos el 50% de los beneficios económicos del desarrollo de los proyectos. Si es que lo hacemos de una manera altamente controlada con cuidado ambiental y cuidado al agua, si lo hacemos con normas de seguridad industrial adecuadas, finalmente vamos a tener un país que puede avanzar hacia el futuro. O, por otro lado, vamos a tener lo que está pasando en la zona de Buenos Aires, que es una minería ilegal, que es un delito, en el cual existen muchos delitos conexos como prostitución, trata de personas, trabajo de niños, contaminación ambiental, que es un tema gigantesco. Eso va a pasar. Donde hay minerales, habrá minería, insisto. Y por lo tanto, nosotros creemos que la gran posibilidad de hacerlo, lo cual es real, discrepo también con el señor director de Ambiente, en que hay países que han dejado de ejecutar la minería. Quisiera que me digan un ejemplo de un país que ha dejado de ejecutar minería. Por ejemplo, Costa Rica es un país que incluso tiene una importante explotación minera. Panamá, uno de los yacimientos más importantes del mundo, se encontraron en Panamá. Finalmente, el tema es cómo vamos a hacer nosotros para propiciar un tipo de minería que efectivamente pueda ser altamente controlado. No, ya tenemos el siguiente debate, entonces. Claro. Ahí, es que nos permite. Muy interesante. Pero ahí está la posición entonces de la sociedad, porque hay un gran sector ciudadano de la sociedad en general que está diciendo no al extractivismo, porque tenemos que cuidar el ambiente, porque en 50 años, si el ambiente no es cuidado, sucede que puede provocar la catástrofe mundial nomás. Mire, yo creo que tenemos que partir de hechos reales, ¿no? Probablemente la gente no conoce el sector minero industrial como debería conocerlo. Sin duda, el sector minero reconoce que no ha propiciado ese conocimiento del sector. Pero claro, yo vivo en un país dolarizado, ¿no es cierto?, en el que hemos tenido un préstamo de los multilaterales de más de 10 mil millones de dólares. La deuda externa del Ecuador, si no me equivoco, es más de 60 mil millones de dólares. Queremos vivir con carreteras de primer orden, queremos internet, queremos banda ancha, queremos proyectos hidroeléctricos de alta calidad, pero ¿de dónde van a salir los fondos? El tema finalmente es, claro, yo me puedo oponer a una actividad,
pero tengo que ser coherente con mi forma de pensar. Ahora, si cuando pensamos en ejemplos como Saruma, cuando vemos un impacto muy agresivo, evidentemente la prensa que tenemos de la minería es quizá mayor, la mala prensa, por lo menos en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Lo que pasó en Saruma es minería ilegal. De hecho, la Constitución, podemos dar el nombre, de hecho, la Constitución reformada en el 2018 a través de una consulta popular, dice que no se pueden llevar a cabo minería metálica en ninguna de sus fases en centros urbanos, como es el caso de Saruma, en zonas intangibles, y también ahora en parques naturales, lo cual es evidentemente y es lógico. Si me preguntan cuáles son los temas y los puntos de confluencia entre el sector minero y el sector opositor o sector social, son los mismos. Cuidado ambiental, cuidado del agua. Ahora es posible llevar a cabo agua y minería. Ya olvidémonos de ese precepto del pasado, o agua o minería. ¿Sí? Tanto así, totalmente. Porque si es que tocamos, por ejemplo, el noroccidente de la provincia de Pichincha, donde ya se ha declarado la reserva de la biosfera del Chocó Andino, hay muchísima preocupación en la población precisamente sobre las fuentes de agua. Un tema fundamental. Y los humedales. La reserva de biosfera no es una declaración nacional. Por lo tanto, la reserva de biosfera no es parte de las áreas protegidas que, por lo tanto, deberían estar totalmente resguardadas para la realización de actividades mineras. Pese a eso, a ningún minero razonable, responsable, se le ocurriría realizar actividad minera en zonas que todos queremos proteger. Este es un tema finalmente importante. El tema es buscar puntos de confluencia. ¿Cómo salimos hacia el desarrollo? ¿Cómo aprovechamos nuestros minerales? ¿Cómo generamos finalmente una actividad encadenadora de valor? ¿Cómo generamos una actividad altamente controlada? Aquí el Estado, sin duda, como dueño de los recursos naturales, tiene una labor sumamente importante, que es la de precautelar que la actividad se realice de una manera totalmente adecuada. Por lo tanto, hablar de minería y agua es totalmente factible. Estábamos conversando con mi amigo Rodrigo. Dicen que la autoridad del agua en el Perú, del 100% del uso del agua industrial, el 3% corresponde a minería. El 3%. En Chile prácticamente lo mismo. La alta tecnología finalmente permite que se pueda recircular el agua, pero sobre todo la obligación que tenemos en el sector minero de devolver esa agua a los cauces en condiciones aptas para el consumo humano. Ahora, la ciudadanía no está en su derecho de exigir o de pedir al menos que se le consulte para ver si es que en su territorio en efecto se da o no esta explotación. Mire, nosotros estamos totalmente opuestos a consultas populares locales en temas de interés nacional, porque no se le puede preguntar a usted que vive en Quito. Es que es mi entorno, es mi pueblo. Totalmente de acuerdo. Y nosotros no decimos que la posición de las comunidades no sea valedera. La posición de las comunidades evidentemente es importante. La famosa llamada el permiso social, la licencia social. La consulta previa. La consulta previa es una obligación de la Organización Internacional del Trabajo, que es una consulta no vinculante, que se realiza a pueblos ancestrales, aborígenes o indígenas. La consulta popular, por lo tanto, no debe desdibujarse. La consulta popular está destinada para que los ecuatorianos decidamos sobre temas de interés nacional. Nosotros, como sector minero, hemos venido respetando la ley, respetando la normativa, y nosotros también exigimos el mismo respeto. La Constitución prácticamente dice que no se pueden llevar a cabo consultas populares locales en temas restrictivos del gobierno central. ¿Por qué? Porque el recurso natural es de todos los ecuatorianos. ¿Pero por qué delegación se moviliza tanta resistencia en las localidades? Mire, yo creo que de alguna manera la voz, e insisto, la voz de las comunidades es totalmente importante, sin la cual no se puede llevar a cabo el desarrollo de un proyecto minero, pero tiene que circunscribirse en las formas prescritas en la Constitución y en la ley. Esto es, en el caso de que existan pueblos ancestrales, aborígenes o indígenas, la aplicación de la consulta previa, y si no, el proceso de participación social y ciudadana a través de los procesos de difusión de la aprobación del estudio de impacto ambiental. Bueno, Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería, tiene que irse. Sí, muchísimas gracias. Sí, lamentablemente, pero queda Rodrigo Gómez de la Torre para seguir hablando del tema, y es por eso que todavía no le hemos saludado y no le hemos permitido inclusive intervenir, y está calladito, está de convidado, pero no.
Y él bueno, con su pasión, sí, hasta con sus ademanes. Bueno, muchas gracias a Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería. Un gusto. Nos despedimos de Santiago. Gracias, y ahora, Rodrigo, ahí está el debate, porque es, la disyuntiva es extraer versus la ciudadanía, la gente que quiere, bueno, mantener su entorno saludable. Haciendo memoria, buenos días. Bienvenido. Rodrigo, bienvenido. Buenos días a todos los radioescuchas. Hago memoria de un evento que se dio en los años 90 en contra del sector petrolero. Llegó una manifestación de gente liderado por una fundación en ese momento, a Shushufindi, y decían, estamos completamente opuestos al tema petrolero, se cierre toda la producción, solamente representa como un mayor ingreso para el Estado, o sea, solamente, bien irónicamente. Y salió el director de ambiente de Petroproducción, Petroproducción, que estaba en Shushufindi, y le preguntó a la señorita, perdón, ¿en qué vino? Ah, es que vinimos en avión, otros en bus, hemos venido en los carros. Y este director de ambiente la describió en lo que llevaba puesto, en los medios de transporte que había utilizado para llegar a oponerse al petróleo, y le hizo un balance de todos los insumos que tenía vinculados al sector petrolero, de lo que llevaba puesto y lo que estaba usando en su día a día. Y le dijo, por favor, sea coherente, regrese cuando no los use. Es decir, si predica... O sea, prediquemos con el ejemplo, básicamente. Pero no es irnos a los extremos un poquito, no, Rodrigo, porque yo quisiera pedirle una reflexión en función también de su amplísimo conocimiento en materia de agricultura. Hay una huella importante de carbono ambiental de la agricultura, por ejemplo, pero la que espanta es la minera, ¿verdad? O sea, entonces, haciendo un ejercicio muy... Me encanta ese comienzo. ¿Verdad? Claro. Muy interiorizador de lo que es la producción. Al sector agrícola es uno de los sectores que hay mucha gente que lo ataca, pero del sector agrícola sacamos lo principalmente que para muchos sí es un tangible. Del sector agrícola sale la comida y la percibimos del día a día. Y el sector agrícola, así como sí genera huella hídrica, sí genera huella de carbono, sería un absurdo negar lo evidente, también tiene la opción de cambiar y poder sembrar un poco más árboles, hacer una agricultura más responsable hacia la reposición de carbono en el suelo, lo que se llama ahora agricultura regenerativa. Por ejemplo, hay un sinnúmero de temas sobre los cuales se están trabajando, pero hace 20 años ni siquiera hablábamos de las huellas, sea hídricas, de carbono, tal vez la huella de zapato, la única que topábamos. Entonces, pero qué bueno que ya lo estemos haciendo. Pero lo estamos haciendo. Ajá. La misma situación se ha dado en petróleos. Y el Ecuador, la única experiencia minera que tiene en su historia es Saruma, totalmente ilegal. Olvidémonos del tema, la minería artesanal que se ha calificado en el Ecuador, más raya en lo ilegal e irregular que en lo artesanal. Porque la minería, lamentablemente, y recordemos situaciones que se dieron el gobierno pasado, hablábamos de minería artesanal con equipos de retroexcavadoras metidas en áreas donde no se podía hacer minería. Pero yo sí creo que hay un tema que hay que toparlo y es paralelo. Sí. Los proyectos mineros, y esto en algún momento lo hemos conversado con Santiago, tienen que ir acompañados de proyectos de desarrollo social. ¿Por qué? Porque la minería es un proyecto que va a 10, 15, 20 años plazo. ¿Ya? A los 20 años, digamos que la mina ya ha bajado su rendimiento, pero ahí quedan zonas donde se puede hacer muchas cosas más. Y en el proceso de minero, muchos países van desarrollando actividades paralelas con las comunidades. Y ahí es donde hay que también trabajar. No es solamente el tema ambiental es fundamental. Porque el ambiente lo compartimos todos, la protección al medio ambiente lo compartimos todos. Pero veamos también que hay que desarrollar proyectos productivos, porque la gente sí, necesitamos un aire limpio, necesitamos un agua limpia, pero también necesitamos sostenibilidad. Porque de perdón lo que voy a decir, pero de contar pajaritos no necesariamente salimos. Y ahora, pero justo para la sostenibilidad, porque si es que queremos, por ejemplo, desarrollar esta industria de la agricultura, o sea, darle un valor agregado a la agricultura, solamente a la producción primaria, quizá necesitamos precisamente un entorno amigable para poder darle esa vida a nuestro país, porque esa es una, usted sabe, una deuda eterna.
y curiosamente, curiosamente tenemos y requerimos para poder darle una sostenibilidad a la agricultura, requerimos de productos de provenientes de la minería. ¿Cuáles? Bien, todo lo que es maquinaria, todo lo que son los celulares, la composición de los celulares en un 80% viene de minería, si no es más. Todo lo que pensemos en metal, digamos. Exacto, es que deben haber zonas que son reservas. Es que la lógica. En el mundo se extrae en todo lado, pero aquí no. La lógica es esa. Este país es biodiverso, tiene. Tenemos una riqueza la cual, creo que en estos micrófonos y en prácticamente todos los que he estado los últimos no sé cuánto tiempo, hemos defendido el tema de la riqueza, pero esa riqueza hay que defenderla y hay que protegerla, pero también hay que aprender a convivir con las otras actividades. Pero si comenzamos a golpear el ambiente irremediablemente, ¿qué nos pasa a futuro? ¿Qué pasa, Rodrigo, si topamos el tema de lo que se dio por ley en el Ecuador? En el Ecuador nosotros, y repito, por ley destruimos una muy buena zona de bosque primario. Exacto. En los años 50, 60, con la famosa reforma agraria y la ley de desarrollo agrario, uno llegaba de colono, votaba la mitad, votaba la mitad y le adjudicaban el 100% después de tanto tiempo. Entonces, por ley se destruía bosque en el Ecuador. Eso es hace 50 años nomás. Bosque que había tomado 500 tal vez o 1000 años estar ahí. Entonces, la lógica es, estamos aprendiendo. El ser humano no va a dejar de aprender. Entonces, no nos cerremos a decir no lo vamos a hacer. No vamos a explotar minería, me imagino, en las zonas de protección, porque está restringido en la Constitución. ¿Ya? Pero sí hay que ver otras zonas. La zona de Buenos Aires, que acertadamente topa Santiago, yo creo que hay que topar otros aspectos. ¿Ya? Minería ilegal, ¿no? ¿Qué hay? Ya no es solo minería ilegal. Claro, son los cuando fenómenos ya alrededor leemos de un poco lo que está pasando, y precisamente ayer me llegaba. En esa zona hay una comunidad, no sé si hay pueblos ancestrales, ojo con ese detalle. Ese es un tema importantísimo, claro, porque hay que identificar pueblos ancestrales como los que sí tenemos, Costaguear y Taromenán en la Amazonía. Rouranes mismo. Sí, pero ya para la zona de Buenos Aires, más bien, no eran zonas pobladas. Sí. Hay una confrontación social por los que van pro minería y los que van anti minería. ¿Ya? Primer tema, a nivel social de base. Y luego viene el otro tema. Esa minería ilegal que se está consolidando en Buenos Aires, o sea, la zona de Buenos Aires, pues, parecería que estamos hablando de otro lado. En Imbabura, ha generado un problema, y hay que decirlo con los nombres y apellidos que corresponde, de mafias internas y hasta una suerte de paramilitarismo donde la situación social es grave, y cuando leemos ocasionalmente noticias de que la policía ha tratado de ingresar, wow, o los militares han tratado de ingresar, la situación es compleja. Pero entonces hay que regularizar. Hay que tomar una decisión de qué se hace. Claro. O sea, lo peor que podemos hacer es cerrar los ojos y decir no está pasando. Exacto, porque ya a veces decimos no, eso no pasa aquí, la situación no puede darse. No hay tal. La situación que está dándose en Buenos Aires es gravísima. Lo que se dio en Zaruma, que se caían las casas, se caían las calles, claro, o sea, era minería ilegal. La historia del Ecuador minero ha sido más hacia lo ilegal, irregular, informal, pongámosle la I que queramos, pero no ha sido minería, y ahí sí viene la otra I, una minería industrial que tiene que tener altos estándares, y para eso hay los procesos de concursos, hay una minería. Canadá es un país con unos bosques maravillosos, con una reserva natural maravillosa, mucho más fría obviamente por la ubicación, pero tiene una explotación minera de hace décadas. Ya, yo amo mi país, pero ¿usted cree que podemos en el Ecuador tener la garantía de que seremos muy cuidadosos de los parámetros y estándares? Isabel, mundiales. Voy a hacer. Ahí está la disyuntiva. Amemos el Ecuador, pero también confiemos en que el ecuatoriano puede hacer bien las cosas. Porque esa pregunta más bien está orientada a si confiamos en que podemos hacer bien las cosas apegados a la norma y a la ley, versus si es que la minería es buena o mala. Yo creo que la minería responsable es buena.
puede traer muchos recursos, no para hacerlo en zonas de alta de alta biodiversidad o protección. Como impacto que nos dicen por interno que está comenzando explotación minera. Y habría que ver si es regular o irregular. Sí. Es que ahí está ya. El problema. Ahí está el tema. Yo creo que hay que poner en orden pública. La casa. No soy fan del todo, y con esto termino, de un gobierno sancionador, controlador, súper presente y súper interactuado. No sé convivir. Pero un gobierno responsable que forme y capacite, y que la minería sea un polo de desarrollo, y no la minería ilegal, informal o como le queramos bautizar, que más bien deriva en polos de corrupción. Correcto. Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, aquí en Punto Noticias. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a la pausa y ya volvemos a hablar sobre el Código de Trabajo, reforma laboral, temas candentes en el país. Qué bien, lo seguimos debatiendo. Volvemos. Ahí me siento rico un debate. Claro. Punto Noticias. Apasionados por las noticias. Taladro. Un poco más arriba. Eso, un poquito más. Hay que pulir esa zona. Ahí, perfecto. Pichincha Rimay. Construimos la nueva voz de Pichincha. Fortalecemos la oferta radial a través de una renovación constante de formatos y contenidos, como resultado de constantes investigaciones de opinión pública y audiencia. Pichincha Universal, referente histórico de la comunicación pública, está de vuelta en su receptor. 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Aquí sí hacemos radio. Pichincha Universal. María Isabel Ceballos y Washington Yepes comparten un diálogo con la invitada. Minutos, la dinámica informativa de Pichincha Universal continúa. Claro, no para. Esta vez, no para. Esta vez Liliana Durán, asambleísta por el Movimiento Revolución Ciudadana, está acá. Compromiso Social por la Revolución Ciudadana está acá y les saludamos. Bueno, ¿cuándo les darán un nombre completo? Este diálogo. Bueno, ¿cuándo? Díganos de pronto. ¿Para cuándo? O sea, porque lo que pasa es que la lista es prestada, la de Compromiso Social, claro. Para las elecciones seccionales, pero... Estamos en el proceso. Yo creo que fundamentalmente nosotros somos el corazón de la Revolución Ciudadana. Los aditamentos, eso lo vamos a ver en el camino. Pero lo importante es de que somos el centro de la Revolución Ciudadana y somos la bancada de la Revolución Ciudadana. Yo creo que eso es lo más importante. Y ahora que me dieron la palabra, quiero saludar la apertura de Pichincha Universal. La verdad es de que se sintió que el corazón de Pichincha volvió a latir a través de los micrófonos de Pichincha Universal. Felicitaciones por la perseverancia, felicitaciones a la ciudadanía por defender lo suyo, por defender esta emisora que siempre tiene los micrófonos abiertos, que es de ustedes. Felicitaciones por esa tenacidad, la perseverancia y por todo ese compromiso para defender lo que nos pertenece. Sí, juntos, cada voz sumó, ¿verdad? Así es. Alrededor de la libertad que cuenta. La libertad de expresión. No solo de uno. Por un lado, la libertad de expresión, y por otro lado, Pichincha Universal se ha convertido en un ícono aquí en la provincia de Pichincha para poder expresar las voces diversas. Esta es la única o de las pocas emisoras que no han cerrado los micrófonos, no han cerrado los micrófonos a las voces distintas, ¿sí? A las voces distintas, a quienes pensamos diferente. Y yo creo que eso, precisamente esta lucha que fue apropiada por la ciudadanía, es consecuencia precisamente del reconocimiento
a que este es un espacio abierto para todas las voces. Ahora, el debate de las reformas laborales va a la Asamblea, está ya a punto, está hirviendo, como se dice allí. Sí, sí, sí. Precisamente por eso, por eso es de que hicieron toda una estrategia para excluir a la bancada de la Revolución Ciudadana, siendo que somos la segunda fuerza en la integración del Pleno de la Asamblea Nacional. Nos excluyeron de las comisiones que ellos consideraron claves con la finalidad de tener el control total. Sin embargo, de ello, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores hasta el momento no puede decidir quién preside esa comisión. Tremendo. No es un tema, no es un tema solamente de llegar a intentar presidir, sino que es un tema también de compromiso. Y de validación de los integrantes de una comisión, porque si es que no confían en un presidente, ni siquiera van a dar quórum. Exacto, no va a haber quórum, no van a tener posibilidad de trabajar, pero entiendo que hoy va a resolver el Pleno de la Asamblea Nacional, pero yo sí creo que es necesario de que la nueva administración de la Asamblea Nacional piense en la necesidad imperante en este momento de respetar las decisiones al interno de las comisiones. Yo creo que es un elemento muy importante. Ahora estoy en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, un eje importante de mi carrera profesional. Entonces yo sé que desde allí también voy a aportar mucho, sin embargo, de ello decirles a los trabajadores y trabajadoras de que no les voy a dejar solos, vamos a seguir trabajando. Mañana mismo tenemos una reunión con varios dirigentes sindicales con la finalidad de seguir discutiendo temas laborales, así es que no están solos. Pero no puede ser posible, a Liliana Durán le logran un poco neutralizar en su potencia discursiva, en lo que es su ADN mismo. No, más bien no. Yo creo que digo, lo importante, por cortarle el espacio de estar en la comisión. No importa, y natural. No se fijaron que lo que nosotros tenemos como principios los llevamos a cualquier parte en donde estemos. Yo creo que es el primer elemento a tener en cuenta. El siguiente elemento es de que me liberaron de una carga administrativa tenaz, porque presidir la comisión no le significa a usted una situación de mejoras económicas, no le significa nada más y nada menos que una carga administrativa burocrática. Firmar papeles, me liberaron y siento que voy a tener mucho más tiempo para dedicarme a accionar diversas voces de trabajadores, trabajadoras, voces de las mujeres, voces en el ámbito ambiental. Realmente no se dieron cuenta de que nos liberaron. Nos sentimos libres, cumpliremos con todas las actividades que tenemos que cumplir en el marco de la legislatura, pero al mismo tiempo tenemos mayor libertad de accionar varias otras actividades en torno pero Liliana, usted no lo logró el Código del Trabajo, a ver. Bueno, el Código del Trabajo está presentado, está. Iniciamos el debate. ¿Le pondrán en el debate? Ahora, en la nueva agenda legislativa. Está iniciado el debate, tiene que continuar las sesiones. Hay una sesión suspendida que es la que refiere al debate del Código del Trabajo, y de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica, la Función Legislativa, todo lo que venga en torno a reformas al Código del Trabajo, a reformas laborales, tienen que ser incorporadas como insumos al proyecto que está aprobado desde el año anterior. Ciertamente nos dilataron porque nosotros presentamos en agosto del 2018 el proyecto, pero esa presidencia de la Asamblea Nacional dilató la aprobación en el CAL del proyecto, precisamente porque sabían que tenían otras intenciones de perjudicar y de precarizar laboralmente a los trabajadores y trabajadoras. Volver a la tercerización, volver a la precarización, entonces lo tenían durmiendo el sueño de los justos. Son intenciones que persisten, Liliana. Y persisten, sin embargo, de ello va a haber una presión social desde los diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras para hacer que vuelvan la mirada a ese proyecto que está construido colectivamente. La ventaja que no es un proyecto mío. Yo creo que es un elemento bien importante. Se activaron 7.500 voces ciudadanas.
Entonces no es un proyecto de Liliana Durán, no es un proyecto de Juan Cárdenas, no es un proyecto de Byron Valle, es un proyecto en donde se involucraron y se activaron 7.500 voces ciudadanas, más de 500 propuestas a ese proyecto del Código Orgánico Integral del Trabajo. Oye, sí. Esa es la base y allí se recibirán todos los insumos para debatir, para debatirlos en el marco del proyecto del Código Orgánico Integral del Trabajo. Una cosita más. Si hacen lo contrario, están yendo contra la normativa de la función Oiga, legislativa. Pero su ex central, la CUT, es la que está apoyando las reformas laborales con sí, el gobierno, pues. Sí, es tristemente doloroso. Tengo que preguntarle en eso. Hay que decir también que Osvaldo Chica se bajó a la camioneta ayer. Se bajó de la camioneta. No quiso venir al diálogo hoy venía el día acá, de hoy, así que hay que ponerlo en evidencia también. Sí, nos aceptó hasta el último momento Osvaldo Chica, presidente de la CUT, pero luego dijo... Mejor no voy a Pichincha porque Universal. Ya se enteró que yo también iba a estar aquí. Pero a ver, bueno decirle a la ciudadanía. Yo en algún momento, en meses anteriores, a través de estos mismos micrófonos, pedí perdón a los trabajadores y trabajadoras, porque cuando nosotros creamos la CUT y cuando se puso toda mi fortaleza, mi capacidad socioorganizativa para integrarnos a la CUT como Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, lo hicimos con plenas convicciones, en función de objetivos claros, con la finalidad de convertirle a la CUT en una central que represente la voz del pueblo, que represente la voz ciudadana, que represente el clamor y la lucha por la garantía de los derechos de los trabajadores. Lamentablemente, al calor de esta dinámica política, nos fuimos encontrando con personajes nefastos para los trabajadores. Creamos un monstruo y yo soy responsable de eso porque yo territorialicé la CUT, me movilicé por todas las provincias del país organizando las CUT provinciales y realmente con una potencia impresionante. Pero yo siento que todavía las cosas no están perdidas. Estamos hablando de 3 o 4 dirigentes. Yo creo que la ciudadanía, las bases de la CUT, tienen que reflexionar y reaccionar y darse cuenta de que necesitan poner al frente de la CUT gente que sea comprometida, que tenga principios y que haga respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y hoy, al calor de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, y precisamente esa era la ansiedad de sacarme de la comisión, porque activé muchas voces ciudadanas y mantuve articulación y diálogo con todos esos sectores de la CUT que no tenían oídos en la dirigencia actual de la central. Y actuamos a través de la comisión, haciendo los requerimientos necesarios para que se respeten los derechos de esos sectores de trabajadores. Bueno, vamos a otro tema, Liliana, por el tiempo. Usted hizo una denuncia ante la ONU sobre una supuesta grave vulneración de los derechos humanos del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿De qué se trata esa denuncia? Bueno, en primer lugar, Liliana, debo indicar de que fui invitada a Francia, París, a un encuentro latinoamericano de mujeres. Fue muy importante decirle ese encuentro con mujeres migrantes de Latinoamérica, en donde tuvimos oportunidad de analizar sobre la participación política de las mujeres, sobre la necesidad de fortalecer la voz ciudadana en todos los espacios y claro, me abrí un espacio en el marco de esa representación que hice en Francia, por la invitación que tuve, y me movilicé hacia Suiza, hacia Ginebra, con la finalidad de denunciar la situación que está atravesando Jorge Glass Espinel, nuestro vicepresidente constitucional de la República, que obtuvo más de 5 millones de votos, no podemos olvidarnos. Él está detenido arbitrariamente, es un preso político en el Ecuador, el primer preso político que tiene este gobierno nefasto. Él vive una situación de agresión, de vulneración de sus derechos en este momento que está detenido ahora en la Tacunga. ¿Se presentaron pruebas, materialidad de lo denunciado en el sentido de, no sé, hablar sobre el respeto al debido proceso, desde luego, la desproporción en las medidas cautelares? Esta situación
No es que se la ha presentado ahora. Ya la venimos presentando desde el mismo instante en que se vulneró los derechos del vicepresidente. Sin embargo, de ello, pues... ¿Cuáles son los elementos más... Elementos. Primero, juzgado con un código del trabajo, con un código penal que no existe, que está derogado. Primer elemento. ¿Qué fue estratégico para retirarle de las funciones? Son leguleyadas impuestas desde la función judicial de este país con la finalidad simplemente de sacarlo de la vicepresidencia de la República. Lo llevaron detenido provisionalmente como una medida cautelar extrema, siendo que estaba en funciones vicepresidente, no tenía ninguna intencionalidad de huir, prueba de ello que él mismo se entregó y dijo: yo confío en la justicia del Ecuador, pero no contábamos con que la justicia del Ecuador iba a actuar de la manera en cómo ha actuado y cómo sigue actuando, porque no es solamente el caso de Jorge Glass. Tú debes tener mucho cuidado de emitir un discurso público en un acto de un movimiento político, porque eso te genera inmediatamente acciones en la fiscalía y te mandan a detener. ¿Qué otros elementos? Entonces, el otro elemento es la prisión preventiva. Él está detenido de por fuera de la normativa. La prisión preventiva, de acuerdo al Código Penal, establece que esta prisión preventiva debe tener una duración máxima de un año. Él ya va a los 2 años de detención. En el mes de octubre cumple 2 años. Entonces, ya se cumplió y definitivamente debe establecerse la libertad inmediata. Pero tiene orden de prisión por el caso Singis, otro caso más. Bueno, es que le van a seguir inventando. Le van a seguir inventando muchos casos porque a este gobierno le interesa mantenerlo detenido para sostener un vicepresidente con 92 votos. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y un vicepresidente que responde a intereses del Partido Social Cristiano, también hay que decirlo. Es decir, este gobierno, por todas las situaciones que tiene, la carga que tiene a través de INA Investment, él se entregó de pies y manos, atadas además, se entregó a los intereses del Partido Social Cristiano y a los intereses del poder económico de este país. ¿La denuncia que usted presentó va a tener eco? ¿Tuvieron una respuesta? ¿Cuándo será? Bueno, lo que yo he hecho es pedir que venga un relator especial para que observe la situación de Jorge Glass y la situación de persecución política que ha impulsado este gobierno y que sostiene. ¿ONU? Ante la oficial de derechos humanos para América Latina, también para tuvimos una mesa de trabajo, ¿no? Una mesa de trabajo con el alto comisionado de los derechos humanos, alta comisionada de los derechos humanos, con uno de los oficiales de detenciones arbitrarias y otro con que también participó el comité antitortura. Pero es decir, van a visitar el Ecuador, han dado alguna esa es la solicitud que hemos realizado. Obviamente que es un procedimiento. Yo me he comprometido a hacer el seguimiento pertinente y también me he comprometido a seguirles facilitando información, porque claro, al comienzo intentaron como hacerse los desentendidos, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, llevé elementos contundentes que les obligó a volver la mirada a la situación del Ecuador, y de esa manera pues yo me he comprometido también a hacer el seguimiento y a seguir alimentando la información según los requerimientos que tengan estos organismos. Finalmente, ¿qué expectativas tiene Liliana, usted como activista social de toda la vida, de las movilizaciones que anuncia el FUD y otras centrales sindicales para mañana y luego anuncian inclusive una huelga general? Bueno, a mí me parece importante de que la gente comience a reaccionar frente a todo lo que se está viniendo. El Fondo Monetario Internacional ha impuesto medidas para precarizar la actividad laboral en el país. Va a haber una precarización laboral impresionante que no se ha visto sino 30 años atrás. Tenemos riesgos de perder todas las empresas estratégicas del Ecuador, siendo que son empresas que dan réditos al Ecuador. Ahora resulta que toda la pretensión es privatizar
con pretexto de concesiones, cualquier cosa, privatizar las empresas estratégicas del Ecuador. Y precisamente yo quiero hacer referencia a este tema de las empresas estratégicas. Cuando se conformó la CUD, uno de los objetivos superiores por los que se creó la CUD fue precisamente desde el sector laboral defender el patrimonio del Ecuador. Defender el patrimonio del Ecuador. Pero estos señores por 20 centavos se perdieron la perspectiva. Es muy doloroso tener que aceptarlo, pero al mismo tiempo decirle a la ciudadanía que este es el momento de levantar la cabeza, levantar la voz y retomar las calles. Sin duda. Gracias a Liliana Durán, asambleísta de Revolución Ciudadana, ¿no? Que estuvo aquí en los micrófonos. Muchas de gracias. Punto Noticias. Y bueno, en esta misma dinámica volvemos con el dirigente del Frente Unitario de Trabajadores, Nelson Erazo, Frente Popular, que anuncian justamente movilizaciones y una huelga general. Claro, lo más complejo es representar el sentir mismo del trabajador, ¿no? Sí, así mismo es. Nos cuenta Liliana Durán que la esencia de la conformación de esa CUT era precisamente conectarse más con la gente. Pero mira tú lo que nos dijo la historia. Bueno, la historia sabrá juzgar también a cada uno, ¿verdad? Desde luego, yo creo que eso es fundamental. Y siempre invitar a la ciudadanía a que estemos atentos y de que levantemos nuestra voz. Definitivamente es la única opción que nos queda. Tenemos que retomar las calles. Muchísimas gracias, Liliana. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Muchas gracias. Volvemos. Radio Libre. Solo nos manda usted. Punto Noticias. Punto Noticias. Estoy lista para compartir con ustedes todas las tardes en el noticiero Punto Noticias, segunda emisión. Somos una fuente confiable. Acompáñenme. Punto Noticias, segunda emisión. Con Melinka Wiracocha, 12 horas. Pichincha Universal está en todas partes, toda la alegría con nosotros la compartes. Expresamos lo que quieres desde el centro del mundo, seguimos tu camino cada segundo. Pichincha Universal, desde el centro del mundo. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos a la puerta golpeaban, pero esa es la noche de García Lorca. Esta es la noche boca arriba. Yo soy Ana Fernández o Miranda Texidor. Les invito a que escuchen La Noche Boca Arriba. Mi nombre es María Beatriz Vergara y estoy muy contenta de saber que ya existe un espacio en la radio donde podemos hablar de cultura, donde podemos hablar de arte. Y eso es La Noche Boca Arriba. De lunes a viernes a las 19 horas 15. Sube con nosotros al filo de la noche. María Isabel Ceballos y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. Son las 8:39, última entrevista en Punto Noticias, primera emisión. Ya estamos saludándole a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, parte también del Frente Unitario de Trabajadores. Y claro, hay anuncios de movilizaciones, hay un anuncio de una huelga general. ¿Se concretará o no estos anuncios? Nelson, bienvenido, ¿cómo está usted? Bueno, muy buenos días, un gusto. Encantado. Poder estar en este prestigioso medio de comunicación. Los trabajadores, los sectores sociales, el Frente Popular, delineó un hecho que hoy cobra mucha trascendencia e importancia en el país. Delineó que para defender las empresas estatales, para defender la vida de los ecuatorianos, para defender los derechos de los trabajadores y los pueblos, es necesario ir incrementando la lucha social en nuestro país. No puede ser correcto que el gobierno nacional escuche solamente los mandatos de los empresarios, se arrodille ante el Fondo Monetario Internacional sin importarle la vida de los ecuatorianos y en particular los derechos de nuestros hijos, de los trabajadores, cuando se plantean un sinnúmero de reformas que atentan con las libertades y con los derechos sociales. En ese marco es que establecimos la realización de la huelga general. Es obvio, la huelga general en nuestro país tiene que realizarse, lo vamos a realizar.
El tema es el momento en que debemos hacer eso. Por eso es que la preparación de la huelga general tiene que ver con un sinnúmero de aspectos. Y entre ellas, la movilización del día de mañana, que tiene como objetivo ir, evidentemente, generando las condiciones adecuadas para el desarrollo de la huelga general en nuestro país. El Frente Popular, y quien habla como presidente del mismo, ha venido recorriendo algunas provincias del país, haciendo asambleas provinciales, reuniéndonos con los trabajadores, con los sectores sociales, con la juventud, con el movimiento indígena, con el campesinado, para debatir cuál es la situación que hoy está atravesando el Ecuador. Porque no se trata solamente de ver el problema de los trabajadores, se trata de ver también qué es lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en el tema del Yasuní, qué es lo que está ocurriendo en los momentos actuales con la Amazonía, en donde se está en peores condiciones el tema de la explotación petrolera. Sí, quería preguntarle justamente esa cuestión, porque Frente Popular abarca más allá de los trabajadores, ¿no? ¿Quiénes componen? A ver, ¿quiénes componen el Frente Popular? En nuestra organización nacional se encuentran la juventud universitaria y secundaria, están la Juventud Revolucionaria del Ecuador, son parte de nuestra organización, la Unión Nacional de Educadores, es parte de nuestra organización. ¿Unidad Popular colectivos? No, Unidad Popular no es parte del Frente Popular. Ya. Unidad Popular es un partido político. Uh-huh. El Frente Popular, en cambio, es una organización social que aglutina a un sinnúmero de organizaciones sociales y populares que en el país han venido luchando por sus legítimas aspiraciones. UNE, pienso en Mery Zamora. Mery Zamora es Unidad Popular. Mire, siempre han tratado de decir que la UNE le pertenece a Unidad Popular. Yo creo que en esto debemos ubicar un sinnúmero de cosas. En el magisterio existen diversas gentes que tienen diferentes posiciones. No todos son de Unidad Popular. Cuando ustedes hablan de la UNE, me parece que hay una mala interpretación en decir eso le pertenece, ¿no es cierto?, al Frente Popular. Otra cosa es... ¿Pero no cree que contamina que sus propios líderes sean candidatos de un partido político? Para nada. ¿No? Mire, los maestros... ¿Cuáles otros cuadros son de otros partidos o de otros tintes políticos? Le cuento que este tipo de cosas era un debate con quienes pretendían deslegitimar la lucha y las aspiraciones de los distintos sectores. Ya, no vayamos porque, por ahí, claro, no, pásame la pregunta. No, yo le digo por una cuestión, porque si es que los trabajadores nos organizamos y tenemos una afinidad con un partido político, entonces ya pertenecemos al partido y lo que hacemos está deslegitimado el hecho el de reclamar. El tema es que todos, ¿no es cierto?, es el tema. Una cosa es que el dirigente tenga una afinidad con un partido político y otra cosa es que el gremio le pertenezca al partido político. Ya, pero si todos son parte del mismo partido, parecería que el gremio obedece a un partido. Pero si es que todos fueran, ese no es el tema, ¿no es cierto? ¿Qué otros nombres son de otros partidos? Yo le puedo poner una cuestión, por ejemplo, la UNE de Riobamba, la UNE de Chimborazo, el presidente de la UNE no es militante de Unidad Popular, es un militante de sectores de la izquierda. Ya, pero Juventud Revolucionaria, la UNE Nacional de este señor Andrés Quispe, que es autoproclamado. O sea, presidente de la FEWE. Pero solito se proclama, entonces hay una FEWE que es elegida por varias federaciones de estudiantes y él, que es autoproclamado. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿cómo el reconocimiento de la lucha social no solamente es un problema si es que alguien me reconoce a mí en un proceso electoral o no? Pero es que para ser representante de los estudiantes a mí me tienen que elegir, pues como así, yo también me puedo proclamar la representante. Yo le voy a poner otra cosa, fíjese, yo le voy a poner otra cosa, más práctica. Sí. Conformaron lo que se denominaba la famosa CUT. Sí. Ajá. Ya acabamos de hablar. Yo solamente le pongo ese ejemplo. ¿Y qué ocurre? Una organización que no fue elegida por nadie, que simplemente se reunieron, insisto, y con la asambleísta Durán, yo le decía alguna vez, se reunieron en el pasillo de Carondelet y luego se reunieron lamentablemente en el 12º piso del Ministerio del Trabajo. Crearon esa central sindical sin la elección de nadie. ¿Y qué es lo que esa organización representó? Bueno, los intereses de un partido en un momento determinado. Ahora, los intereses de otro gobierno en otro momento determinado. Entonces, ese tipo de cosas, cuando se juegan con esas cosas, se deslegitima el papel y el rol del dirigente. Y ahí no le queda una lección, yo me refiero a eso muy racional por una cuestión. Y medita las cosas. Pero ¿no cree que de esto crea una lección? Que los trabajadores deben estar conectados a las bases, no a partidos políticos. Evidentemente. Nosotros estamos conectados a nuestra base sindical.
y representamos sus intereses y coincidimos, tenga la plena seguridad que vamos a coincidir siempre con la izquierda. Nosotros no vamos a coincidir con la derecha, pues. Claro, y cuando definimos nuestra postura, no lo definimos sobre la base del interés de un partido político, claro, pero es cuando le critican, sobre la base de los intereses de los sectores sociales, de los trabajadores. Ah, es cuando le critican, ¿no? ¿Por qué dialogaron con los empresarios? ¿Por qué hicieron el juego a que terminemos en esta reforma laboral que agreda pero a los que fueron, ya. Los que han ido. Pero ustedes usted no están el Frente, en el Frente Popular, okay. Ojo. Y el Frente Unitario de Trabajadores no es parte del Consejo Nacional del Trabajo. Y ahí viene otro tema. Pero espérese un ratito. Tienen un INRI ustedes. Ah, ¿perdón? En las un INDRI. Uh-huh. En las elecciones propagandizaron por Guillermo Lasso. A ver, ¿qué es lo que nosotros o dijimos? No. Ya. Es bueno que discutamos las fotos esto. De ahí. Sí, sí, y es bueno que discutamos esto. Pero, y me por parece favor, que es adecuado. Usted acaba de decir a ver, que son ¿qué de nosotros, izquierda? ¿Qué hicimos nosotros de ahí? Y fue todo un debate en el conjunto del movimiento ajá, obrero. Ajá. ¿Qué decíamos? En el tiempo del correísmo. ¿Sí? Existieron más de 300.000 trabajadores despedidos. Así es. Congelamientos de sueldos y salarios. Persecución y encarcelamiento a los dirigentes sociales. El contrato colectivo congelado, eliminación de derechos. Empezó el tema de la concesión de las empresas estatales, Puerto Bolívar y todo eso. Más allá, 300.000 trabajadores. Sí, son datos, son cifras comprobadas, que no son datos nuestros. Uh-huh. Y que esto lo hacían las empresas privadas y también las empresas estatales. Se abusó del tema del contrato ocasional y de los nombramientos provisionales, que ha provocado un sinnúmero de cosas ahora. ¿Qué es lo que decíamos nosotros? Nosotros no decíamos el voto por Lasso. Ahí hay un error y una mala lectura de ustedes. Nosotros lo que decíamos es que debíamos acabar con un régimen que encarceló, que eliminó derechos, que empezó la venta de algunas instituciones estatales como Puerto Bolívar, Pozorja y un sinnúmero de cosas, campos petroleros que hoy empiezan a salir. ¿Y decíamos, la teníamos dos alternativas, o ganaba el que hoy dicen que les traicionó, y ganó. Ya, o ganaba él, ojo, o lo otro era luchar para que no continúe un régimen de esa naturaleza. Nosotros sabemos quién es Lasso. Sí, nosotros sabemos quién es Lasso. Y dijimos que a Lasso le vamos a enfrentar en la calle. Y que a Lasso le vamos a enfrentar con la movilización y en la pelea como lo enfrentamos, sí, con el señor Correa. Pero había que acabar con un régimen que en el cual los sectores sociales tenían miedo, tenían temor, tenían terror de movilizarse. ¿Qué ocurre? Disyuntiva, porque sí, la disyuntiva no teníamos vota porque no teníamos otro candidato. ¿Qué es lo que ocurría? Llamar a votar nulo era simplemente darle mayor posibilidad al señor Moreno. Llamar a votar en blanco tampoco nos servía. ¿Qué teníamos que hacer? Tomar una opción que nos permita que la gente despierte. Esa fue el proceso de elección que tomamos, una posición desde nuestro punto de vista legítima por nuestros intereses, no por lo que representaba que la derecha en el país. Afincó a la derecha. Mire, y ahora tenemos un gobierno que salió, ¿no es cierto?, desde el lado del señor Correa, mucho más entregado a la derecha. Pero que también le seguimos enfrentando con la movilización y la pelea. Razón, y que nosotros no nos hemos callado frente a todas las cosas que hacen los empresarios. Y a los empresarios les seguiremos enfrentando, así como le enfrentaremos a Lasso, a Nebot, al que se ponga. Porque nosotros no vamos a hacer el juego para un gobierno de esa naturaleza. Lo que sí necesitábamos, y es evidente, tengan la plena seguridad, disputar en la calle, en la acción, la posibilidad de cambiar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Ya. Usted me dijo que Frente Popular no participó del Consejo del Trabajo, fueron otros quienes estuvieron haciendo acuerdos. ¿Qué es lo que ocurre? Ya. Mire, usted dejó pendientes. Es bueno que conozcamos. Claro. Yo fui uno de los fundadores del Consejo Nacional del Trabajo cuando se creó. ¿Qué decía el reglamento para esto? Que debían ser las centrales más representativas del país. Claro. ¿Ya? En ese momento estábamos la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la CEOLS, la CEDOCUD, la CTE y la CEDOCLAT. Estaban las cámaras y estaba el representante del gobierno que era el que componía el tema tripartito. Llega a la presidencia el señor Correa, llega el ministro, todos los que tuvo, y comienzan a cambiar las reglas del juego. Y comienzan a generar organizaciones ilegítimas, como la misma representación de la CUT. Empiezan a aparecer organizaciones
que no conocíamos, y dicen que ahora la elección de los que representaban a los trabajadores ya no eran las centrales sindicales las que estaban ahí, sino que debían estar otras. Les convocan a la CUT, le llevan en ese momento inicialmente al Parlamento Laboral y al Frente Unitario de Trabajadores le hacen tener un solo representante, de lo que teníamos cinco. Y hacen mayoría en ese Consejo Nacional del Trabajo. Llega después el señor Moreno y continúa con otra transformación. El FUT sigue teniendo un solo representante, uno la CUT, uno el Parlamento Laboral, y se crea otra federación de o central de trabajadores públicos, privados, ni sé qué, no recuerdo el nombre, cómo le llaman. Les traen a organizaciones como el Sindicato de las Mujeres del Hogar, con las cuales yo les tengo mucho respeto, pero que obviamente son funcionales al gobierno. Y ellos eligen quiénes son los representantes y son desplazados los verdaderos representantes de los trabajadores. Al haberse compuesto así, usted tiene un Consejo Nacional del Trabajo representado por los empresarios, por el gobierno y por las organizaciones que están entregadas a estos dos sectores. Porque ahora ya no son voceros solamente del gobierno, pues ahora son voceros hasta de los empresarios. Si usted le escucha al señor Chica o al señor Gómez, ocurre que los empresarios son tan buenos que ahora nos van a dar fuentes de trabajo, porque pobrecitos están preocupados de esto, cuando a ellos nunca les ha importado nada. Y nos dicen, vean, preferible que nuestros hijos trabajen como esclavos 12 horas a que no tengan trabajo. ¿A quién se le ocurre decir ese tipo de leguleyadas, discúlpeme? Para no ponerle otras cosas. Porque entonces nos dicen, vean, los pobres empresarios están tan preocupados que nos dicen, veamos cómo nos ponemos de acuerdo. Y nos comienzan a generar un sinnúmero de propuestas que no buscan resolver el problema del trabajo, que lo que buscan es precarizar aún más las condiciones de trabajo, pero sobre todo garantizar más ganancias para ellos. Porque cuando nos dicen, cambiemos la jornada de trabajo, yo aquí denuncié una vez, les decían, el gobierno del señor Correa se hizo la jornada de 6 días en las florícolas, en las bananeras y en las camaroneras. Bajo ese ejemplo, hoy dicen que la jornada de 6 días es en todo el sector privado, y quieren pasarlo también al sector público. O sea, es decir, las 40 horas van en los 6 días. A generalizarlo. Por eso nos dicen, entonces ahora vamos a trabajar 6 días, 5 días, 7 horas, y el sábado serán 5 horas. ¿A quién le garantizan eso? Tremendo. Le garantizan a los empresarios, porque ya no van a pagar las horas extraordinarias. Ya, ahora, toda la lección que usted nos ha dado histórica de cómo fue el desmantelamiento de algunas organizaciones, pero también haciendo una autocrítica respecto de la plataforma que se convirtió muchísimas de esas organizaciones para los dirigentes de Unidad Popular, ¿no les deja la posibilidad o el reto de reconstituir estas organizaciones que obedezcan al sentir de sus representados y reclamen el espacio que siempre debieron tener allí donde ahora está cooptado? Mire, a ver, yo le... Sí. Aquí que estamos discutiendo algunos elementos. Nosotros coincidimos en muchas cosas con Unidad Popular. Yo le digo, yo he sido candidato incluso por Unidad Popular. Ajá. Sí, sí. Sin ser afiliado, ¿ya? Porque han pedido que desde la organización social podamos representar a los sectores sociales, y hemos estado con los trabajadores y hemos discutido en los consejos y en las convenciones, y han determinado de pronto la posibilidad que quien habla tenga una aspiración de ir a la asamblea, no a representar un partido político, sino a representar los principios y la lucha de los sectores sociales por recuperar sus derechos. En esa lucha coincidimos con el Frente Popular, evidentemente que sí, al igual que coincidimos en la lucha con Pachacuti por el tema de la defensa de la soberanía de los campos petroleros en contra de la cuestión de la explotación minera. Pero claro, si nosotros coincidimos con ellos, entonces ocurre, claro, es que ustedes son de los tirapieras, son de UP o son de Pachacuti, pero o del ex MPD, que para mí no tiene nada de malo. Fíjese que ellos han hecho muchas cosas importantes aquí en base a esa organización como el Magisterio Nacional. Sí, pero es por eso que se cambia de bandera política las nuevas organizaciones, se les retira de la representación en el Consejo. O sea, es como en nombre de que ocurren estos temas. ¿Y por qué no buscar una forma más atada a la legitimidad popular? Si nosotros hablamos de que vivimos en un país
nosotros si hablamos que vivimos en un país democrático, ¿qué más democracia que la representación de los partidos políticos? Lo que ocurre es que hay una satanización a la organización política, así como también a los trabajadores nos dicen que no debemos hablar de política. A los trabajadores nos dicen que pueden hablar de lo que quieran, menos de política. Es así, fíjense ustedes, que para legalizar una organización sindical, un estatuto de la organización sindical, tiene que ir en el estatuto que somos apolíticos. Terrible eso, sí. ¿Ya? Y si eso no está, simplemente no pueden organizarse. O sea, tanto es así que han satanizado la lucha política de los trabajadores, porque sí tenemos pues una lucha política. Los trabajadores no tenemos solamente una lucha reivindicativa o una lucha solamente económica. Nuestra lucha también tiene que ser por el tema del poder. O tenemos un gobierno entregado a los empresarios, a la banca, como el que hoy tenemos y como los que han pasado, o tenemos un gobierno que represente verdaderamente a los trabajadores, o tienen plataforma política, o hacen una representación de la gente. Pero claro que tenemos plataforma política y representamos los intereses de los trabajadores. No, pero me digo personalista para la carrera política de cada uno. No, es que no es de eso, es que no es de eso. Porque cuando nosotros estamos luchando, ¿no es cierto? Luchamos por la soberanía. ¿Es una o no una lucha política? ¿Es parte o no de la plataforma política de los trabajadores? Pero claro, cuando luchamos por los derechos laborales, ¿estamos o no chocando con posiciones políticas de los empresarios y de la derecha? Pero evidentemente que sí, es parte de nuestra plataforma política. Cuando luchamos por el tema de que no se privaticen las empresas estatales, es parte de la lucha política, pero evidentemente que sí. Así mismo es, sin duda, Nelson. Entonces, ahora, no nos pueden decir que la lucha política que levantamos es por una cuestión individual, no, es por los intereses de la clase. Es decir, hay que dejar de privilegiar el interés personal, individual, corporativo, por el interés social, por el interés de la ciudadanía, del pueblo. Fíjense ustedes, a ver, los empresarios pasan por todos los medios de comunicación. Así mismo es. Impulsando sus propuestas políticas. Y se van a aprobar. Y ellos dicen, no, es que aquí no debemos ser políticos y después les vemos como asambleístas. Pero, y nadie dice nada porque son los que tenían plata y ellos sí pueden hacer. Y usted puede hacerle el señor Crofle, presidente del comité empresarial. No, pero que sean elegidos por el pueblo. El señor Donoso. También, por los partidos de la derecha, de la oligarquía, porque tienen recursos, no son elegidos por nosotros, pero son elegidos por medio de la elección popular y representan esos intereses. Y a ellos sí, nadie les dice, ustedes están en el tema político, ¿no es cierto? Pero cuando un trabajador, cuando un representante de los sectores sociales sale, señala los elementos que estamos planteando, ya nos dicen, no, es que ustedes están haciendo plataforma política para ir a una campaña electoral, como el talón de Aquiles para lo que fue luego lo que denuncian como cooptación. Tenga la plena seguridad que nosotros. Justo por la correlación de fuerzas, porque el que tiene el dinero puede, pero el que no tiene, tiene que generar la legitimidad y hegemonía desde la validación ciudadana. La validación ciudadana, ¿cuál es? Sí. En los sectores sociales discutimos si es que es necesario no participar en el proceso electoral, si los trabajadores debemos hacernos o no a un lado. Y claro, uno de los elementos nosotros decíamos en alguna vez, a los dirigentes les dicen, ve, vos estás bueno para dirigente, pero no te metas en política porque nos vamos a pegar. Y eso no es así. Cuando con los trabajadores discutíamos esto, decían, ve, creemos, compañeros, de que efectivamente necesitamos representantes en esa asamblea. Ya, entonces formen y no más. Podemos mañana, hipotecar a otro. Sí, ya se acabó el tiempo, pero mañana es que se concluye con el tema de la movilización. Sí. El día de mañana, como que mañana, ¿dónde va a ser? ¿A qué horas es? El día de mañana la movilización es a partir de las 4 de la tarde desde la Caja del Seguro. Esta se realiza en todo el país. Ya. Es un paso previo a lo que será la huelga general. Se vienen nuevas movilizaciones. Hoy será en la tarde, mañana tomaremos otras decisiones. Esto lo estamos discutiendo con los trabajadores, con los sectores sociales, y evidentemente en esto estamos invitando a la ciudadanía. Aquí estamos haciendo una invitación a todos los que han sido afectados por los regímenes anteriores, por quienes hoy están gobernando para los empresarios y para el Fondo Monetario Internacional, porque está en juego no solamente los derechos individuales de los trabajadores, lo que está en juego es la vida de los ecuatorianos, es nuestro patrimonio nacional,
es la seguridad social, y en ese marco estamos teniendo respuestas muy importantes desde ese lado. Plataformas colectivas, entonces. Plataformas colectivas que de paso también apuntarán a un proceso en el cual los trabajadores tengamos representantes en la asamblea. Muchísimas gracias. Muy bien, dialogar tan ricamente con Nelson. Sí, desde luego, Erazo, muchísimas gracias, y con esto concluimos. Muy amables conmigo, hasta el día de mañana. Bueno, mañana vamos a estar en la cobertura de todos estos hechos, esta movilización social que se produce. Muchas gracias a Melinka, a Andrea, a Carlos, Diana, a Diana, a Silvia. Sergio, es un ejército. Ya. A Pepe Robalino, un ejército, de compañeros que elaboran, pero tremendamente, para Carlitos que esto Minango, si dijiste, esté al aire. Claro que sí. Está dando nos vemos. Reportes del tráfico. Y ya volvemos de la oreja, ¿no? Pichincha Universal presentó Punto Noticias. Lo mejor en noticias. Pichincha Rimay es el espacio que